quiero comunicar hoy que dejaré de ser futbolista profesional para dedicarle el tiempo necesario a mi recuperación, que probablemente incluya una cirugía. Si bien mi intención era terminar mi contrato en diciembre, en vista de que entiendo que no podré entrenarme como quiero para competir, considero justo salir del lugar de privilegio que implica ser jugador de Universidad Católica. Tomando en cuenta que no podré cumplir lo que mi contrato establece, que es jugar. Mis disculpas al club y a la hinchada por no poder responder en esta etapa a sus expectativas. Entiendo que a partir de hoy tendré que vivir un pequeño duelo. Fueron 20 años de carrera profesional. Literalmente toda mi vida adulta he sido futbolista y sé que no será fácil. Y lógico sería lo contrario. Igual me voy tranquilo y contento. Fui un afortunado. Pude cumplir mi sueño de ser futbolista profesional en este club y jugar por la selección nacional de mi país en todas sus categorías. Orgulloso de formarme en un club donde no solo aprendí a jugar fútbol, sino que también reafirmar los valores que mi papá y mi mamá me inculcaron. Hoy seguiría el mismo camino con mis hijos en esa misma situación. No puedo hablar mucho de lo que fui yo como persona, como jugador. Otra gente tiene que hacerlo, pero me da la tranquilidad el hecho de velar por el bien de la institución y de mis compañeros cuando pude hacerlo. Después, en mi carrera me quedo muy tranquilo. Siempre hay cosas que me hubiese gustado hacer, como en la vida, y que no pude conseguir o no se dieron. Pero la verdad que siento que, a pesar de que es un momento triste, siento que es un buen momento para dejar la profesión.